Poco a poco y a través de las redes sociales vamos conociendo salidas y más salidas del Deportivo Guadalajara de cara a la próxima temporada. La última ha sido la de Alex Herrero, quien se despidió de la afición morada en la tarde de este miércoles. En su texto de despedida, el cancerbero que rival el Pedro Escartín en verano de 2021 se mostraba agradecido a los técnicos, trabajadores, afición y compañeros por estas tres temporadas. Alejandro Herrero Linares llegó a Guadalajara procedente del Pozuelo y ahora afrontará nuevas aventuras lejos del Deportivo. Una entidad que este viernes presentará oficialmente a su nuevo director deportivo, Néstor Susaeta, que en el momento de redactar esta noticia sigue buscando al nuevo inquilino del banquillo alcarreño. Para mí, para mi forma de trabajar y para mi forma de hacer las cosas, el entrenador yo creo es lo más importante. Al final podríamos hacer muchas cosas porque hemos tenido cientos de ofrecimientos de jugadores, pero carece un poco de sentido. De hecho, agradezco también un poco la paciencia pues, de los jugadores que han estado esta temporada pasada en el Depor. Pues porque sí, porque al final estamos esperando un poco a tomar la decisión sobre el míster para valorar todas las renovaciones y todos los movimientos que queramos hacer. Este viernes a partir de las 12:30 de la mañana será presentado ante los medios acompañado por Lautaro Ruiz, que pasará a ejercer funciones de enlace entre el primer equipo y la directiva morada.